marbellera, rumba, rumbita, rumba, rumba marinera, rumba, rumbita, rumba de mi Andalucía, rumba, rumbita, rumba, baila de alegría, rumba, rumbita, rumba, mueve la cintura, rumba, rumbita, rumba, rumba, solo hay una, rumba, rumbita, rumba, quítate la pena, rumba, rumbita, rumba, con sangre en tus venas. Levanta tus manos, da la media vuelta, muévete con gracia, que la rumba es bella, olvida la crisis. Estamos aquí en el centro de Cárnicas Andrés, sus instalaciones. Ya sabéis que también nos gusta pasar de vez en cuando por las tiendas, pero hoy estamos como cada año para felicitar en esta feria y darle un poquito de alegría a ese toque de los empresarios que trabajan todo el año y también saben vivir los momentos de feria también y toda la fiesta que encartan. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Hola, bien, ¿qué tal? Bueno, un año más, ¿no? Que ya se huele a feria, ya huele a feria, como dice la canción. Un año más y un año menos. Nada, aquí estamos de vuelta, otro año más para empezar a divertirnos un poco en la feria. ¿Cómo ha empezado la temporada? ¿Empieza fuerte la hostelería? ¿Se ve alegría más que otros años en este aspecto? Más o menos igual, no sé, la Semana Santa no ha sido todo lo buena que tenía que ser, por ser temprana, por haber estado lloviendo, pero yo creo que más o menos igual, más o menos igual. No podemos decir que está peor ni que está mejor, o a lo mejor que nosotros queremos que esté más mejor de lo que está, pero yo lo veo más o menos igual. Bueno, la verdad es que vosotros ya sois un referente en todo sitio, porque Cárnicas Andrés lo conocen en todos lados, ¿no? O sea, cada vez tendréis más clientes, porque sí que es verdad que vosotros tenéis todos los certificados de sanidad, de todo. O sea, sois de verdad los número uno, diríamos aquí en la Costa del Sol, los más conocidos, ¿no? Bueno, el número uno no, somos uno más de tantos. Y trabajamos luchando siempre por tener las cosas bien y de tratar de hacerlo lo mejor posible para que al final el producto llegue bien al consumidor, que es el que paga y es el que tiene que tener las cosas medianamente bien. Y poniendo un poquito de intención, pues, y la experiencia, pues, se llega. Los otros días me hizo mucha gracia, estaba en un colegio y abrió la puerta que había lo de los menús sin gluten, ¿no? Y ponía, dice, las carnes, al final ponía, las carnes no tiene este problema, no hay gluten en las carnes, ¿no? Y yo, tengo que preguntarle. La verdad es que si la carne la tomamos natural, sin ningún aditivo, pues no lleva gluten, no lleva gluten. Ahora, si se adereza con algo que pueda llevar gluten. Hoy la verdad es que esto está teniendo hay que tenerle mucha atención, porque la verdad es que hay muchas personas con intolerancia al gluten, muchas alergias. Entonces tratamos de evitar de poner nosotros las hamburguesas, hacemos unas hamburguesas que son natural, sin nada, y lo que exige sanidad, que exige unos parámetros de conservante cuando se pica la carne y demás, pero después lo más natural posible. Yo soy de lo natural. Lo natural, ¿verdad? Que eso es lo que siempre es lo más sano y lo que mejor nos sienta. Eso es así. Bueno, Andrés, ¿cómo vas a vivir la feria este año? Pues como siempre, darle una vueltecita, ya los años te quitan ganas, pero bueno, le echaremos un poquito de ganas y iremos a dar una vueltecita. De vida como social, con los clientes, con los amigos, una casetita, una barrita. Sí, hombre, de todo un poquito. Porque a mí me hace mucha gracia porque siempre, Andrés, me encanta siempre de recordarle también a todos nuestros telespectadores y a todo el mundo en general que pues son días también de estar en la calle, de no hacer la comida en casa, los filetitos y esas cosas, esa carnecita que la comemos a la plancha allí divinamente en la feria, ¿no? Que eso, claro, eso es lo más importante, que te vaya a divertirte, que se cierre la cocina, ese día se ha acabado el gas, no hay gas, no se puede cocinar, todo en la feria. Y cada uno nos adaptemos a lo que el bolsillo nos permite y ya está. Si no hay que, lo que hay que tener siempre es en cuenta lo que eres capaz o lo que puedes gastar y adaptarte. Si hoy hay para todo. Si nos adaptamos, nos tenemos que adaptar a lo que se puede y ya está. Y a divertirte, porque te vas a meter en la casa porque no tienes 20 euros, pues con 10 te diviertes y ya está. Sí, es así. Un poquito, ¿verdad? Hay que tener el ánimo. Claro, el ánimo y a bailar y a cantar y ya está. Claro.
Bueno, de que siempre ha estado de moda la hacer barbacoa, pero yo creo que este año yo veo más personas haciendo barbacoa a todos los cumpleaños que hemos ido. Y a toda la de eso, venga, vamos a hacer una barbacoa. Está muy de moda las barbacoas de carnecita buena. ¿Es que una cosa rápida quizás es una cosa que le gusta a todo el mundo? ¿Por qué está tan de moda la barbacoa? Porque las personas se dan cuenta que lo más barato y lo más socorrido y lo más sano es una barbacoa. Y una reunión, usted te vas a, no sé, hacer una barbacoa y dice, ¿cuánto me puedo gastar? ¿100 euros? Pues 100 euros de carne me gasto. ¿Cuántos somos? 20, pues compro con 100 euros, compro carne para 20. ¿Qué tengo para 150? Pues me gasto 150. Y te vas y echas un día con los amigos. Ayer estuvo mi hijo con unos amigos y la barbacoa, y dice, lo pasamos de bien. Y yo, es que normal, si es que para ellos, unos pocos, hay una reunión, que haya buen ambiente y tal, y la carne es lo más barato, y lo más socorrido, y lo mejor. ¿Qué se puede comer? Para ti, que eres un profesional de este tema del sector de las carnes y de la que para ti una barbacoa perfecta, ¿qué tiene que tener? Alegría y carbón. Y después echarle lo que quieras. No tiene, yo no, la barbacoa le pones lo que tú quieras, lo que más te guste, y como he dicho antes, lo que se adapta a tu bolsillo, porque tú puedes tener para comerte un chuletón de buey que tú cuesta a 20 euros el kilo, o puedes poner unas alitas de pollo que vale 1 euro y pico y están tan ricas que no tiene que ser, no tiene que tener valor. Valor lo que tú puedas gastarte y lo que a ti se te apetezca. Porque si tú dices, voy a hacer una mariscada, pues ya sabes que tiene que irte a precio de marisco, pero si te haces una parrilla, pues la haces, una barbacoa, la haces con lo que tú puedes gastarte. Si es la carne, yo creo que hay muchos artículos de menos de 4 euros que lo puedes echar a la parrilla. Y un kilo de carne no se come cualquiera. Y por 4 kilos de, por 4 euros te has comido un kilo de carne, que eso no se lo come cualquiera. Entonces, y luego puedes ponerlo lo que tú quieras. Si quieres poner entrecot, solomillo, chuleta de cordero, lo que tú quieras. Ay, me encanta el costilla. Yo un costilla así, o hay doradito. Es lo que te digo, carbón, alegría y ganas de comer. ¿Ya está? Vino, poco mejor, pero sí, el primero la vez le pones, pero cuando te tomas dos, el vino, si es bueno, mejor, y si no es tan bueno, pues tampoco. Es que hay muchas bodegas de vino que no son de alta estándar y tienen que vender, bueno, y son buenos. Ya está, pero sí, es lo que digo, alegría. La verdad, con los precios que tú tienes en tu carnicería, en todas ellas, tienen unos precios tan buenos, tan asequibles, que vamos, que nadie se puede quejar de los precios que tiene, porque además es muy socorrido. Decía, que yo voy a poner un cosidito, venga, pues que también viene bien un cardito calentito y su pringadita y sus cositas, pues tú tienes todos los avíos, los garbanzos, que se nos olvidó echarlo en remojo. Ah, André tiene los garbanzos en remojo. Lo que pidamos allí está en tu tienda. La verdad es que, hombre, ya la experiencia hace mucho, y ya pues tiene uno, busca que cuando una persona vaya a comprar, que se lleve todo y que se lleve hasta su bolsillo. Que yo, es lo que yo digo, hay que, cuando un cliente dice, voy a poner un puchero, ¿por qué le quiere usted poner? Gallina, pavo, pollo, pues depende de lo que usted pueda gastarse, y el puchero se hace con una ala de pavo o con un muslo de pollo de campo, o sea, un trozo de ternera, un cacho de costilla, o sea, no tiene que ir, hay que adaptarlo al bolsillo. Y sabe lo que es bueno, que al final de mes, cuando vayas a cobrar, que no hayas tenido que entrar parte en el mes que viene para poder vivir. Sí, que verdad, que ya hemos gastado las pesetas, que decía un amigo mío, dice, si tienes 100 pesetas, gástate 99. No te gastes nunca 101, ¿no? Está muy difícil, porque la verdad es que está muy difícil, pero hay que adaptarse, ya está. Si es que es así, si es que no tiene más vuelta. Porque ¿para qué le vamos a dar más vuelta? Hay que ser un poquito economista en casa también, la carrera de economista. Las mujeres, yo creo que todas tienen la carrera de economía, todas, porque si a una mujer le diese la economía de España, seguro que la llevaba bien, o más, al menos mejor que la estamos llevando, porque la verdad, que vaya tela la que estamos sufriendo. Bueno, porque no das un mensaje general para todo el mundo en esta feria, Andrés, ¿qué le dirías a todo el mundo? Pues que se divierta todo lo que pueda, y más, y que disfrute, y amistad, paz, que no haya guerra, la guerra para lo lejos. Si tú te vas a la feria y te diviertes, pues no tratas nada más que de divertirte. Y en la feria, y que sea feria los 365 días del año, y que vivamos alegres los 365 días del año, que tenemos que trabajar, por desgracia. Pues vamos a trabajar y vamos a estar a gusto. Sí, que es verdad. Porque todos los días te lleva con el trabajo, todos los días te lleva una irritación por esta, por aquello. Todos los días hay algo. Pero bueno.
Bueno, Andrés, que pases una feliz feria y darle también la enhorabuena a todo tu equipo de Cárnicas Andrés, que lleváis muchísimos años, da muchos puestos de trabajo, muchas familias que viven de Cárnicas Andrés y que a nosotros nos encanta tanto los pinchitos, el entrecot, todos los productos tuyos, es para chuparse los dedos, de verdad. Así que enhorabuena por tener tan buenos productos y la verdad es por dar tantos puestos de trabajo, Andrés. Yo te doy las gracias por como tú lo dices, porque lo hacemos como podemos, tratando de hacerlo bien. Nunca sale bien para todo el mundo, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y nada, y que nos veamos en la feria y visitemos un brindis. ¿Nos vemos allí? Sí, claro. Feliz feria de San Bernabé 2018. Gracias. Igualmente, hasta luego.